Patrimonio. Una mirada a lo más representativo de nuestro municipio. Este espacio quiere recopilar la historia de Simijaca por medio de la investigación y contada por la misma comunidad. Me siento tan orgulloso. Patrimonio. Haz parte de él. Sí, buenas. Ustedes y nosotros estamos conectados con Patrimonio, el espacio que desarrolla maneras novedosas de comunicar mediante la expresión de la creatividad humana y la participación con el fin de construir mundos nuevos con sentido. Hoy leeremos, observaremos y también escucharemos el capítulo cuarto y el capítulo final de Don Jeróstico, la historia de un susimijense que cuando era pequeño creció escuchando en la radio las cantas y los relatos del maestro Jorge Velosa Ruiz, como por ejemplo el siguiente: tírate por la ventana que yo te recibiré, una rosa en cada mano y un clavel en cada pie. El hombre hiere la tierra con la reja del arado y ella le devuelve en frutos todo el dolor que le ha dado. Canta al pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Bienvenidos y bienvenidas. Pero mire, Jeróstico, yo estuve el año pasado y qué bonito, se siente uno orgulloso ver la sangre, ver esa gente, el reconocimiento que hubo hacia usted de la alcaldía municipal, el máximo honor que tiene Susa para usted. Mire que todo no es política, todo no es... La gente también ve cuando uno tiene capacidad, cuando uno es un líder y cuando uno representa la cultura de su pueblo. Entonces qué importante... Fui particularmente testigo de este homenaje que le hicieron en vida, que es lo que más vale y que uno lo lleva como orgullo para sus hijos, para su pueblo y para toda la gente que está detrás de uno. Claro que sí, don Gerardito. Pues como le decía, ya en el 2008 y la administración pues no se manejó el requinto. Este año me dieron otra vez la oportunidad para ser el director, digámoslo así, ya que fui el gestor y promotor de nuestro requinto de oro campesino. El señor alcalde y la administración municipal me dieron ese privilegio de volver a hacerlo. Y mire, don Gerardito, orgulloso porque no por esto, pero el año pasado en la gran final hubieron nueve grupos tuvieron en la gran final. Y este año alcanzamos a un número bastante, bastante bueno en la música popular campesina, 35 grupos musicales en la gran final, porque nos participaron de Santander, de Boyacá, de Cundinamarca, de todo lado, del Meta vinieron grupos musicales, nos participaron aproximadamente casi 50 grupos, 48 grupos tuvimos participantes en el requinto, en la décima primera versión del requinto de oro campesino en Susa, y contento. Mire, yo quería ver tocar en vivo a los originales, Amado, porque ellos salieron en el 86, don Gerardito. Sí, 86, 87. Los originales, Amado, con la Minchita de Amor, con la Minchita de Amor y el Perro Mocho. ¿De dónde es el Perro Mocho? Cantaban los hermanos Amado, y uno en el radio. Contésteme, don Gerardito, ¿de dónde es el Perro Mocho? ¿De dónde es el Perro Mocho? ¿De dónde es el Perro Mocho? Y lo otro le contestaban: será de Ubaté, yo no sé, o de Simijaca, yo no sé, será de Susa, yo no sé. El Perro Mocho es del rabo. Y esas canciones las escuchaba uno con los hermanos Amado. Y han sido gente que han tenido un legado musical muy re bonito. Unas canciones, unas letras de la vivencia campesina, de lo que vive uno en el campo. Entonces, esa joda, entonces como que uno le toca el corazón y como que se llena de amor carranguero y quiere tener uno sus ídolos, sus músicos. Y por primera vez en Susa estuvieron los originales, Amado, Pedro Nel, Amado. Y no solamente la banda municipal infantil de Tausa. Correcto, su merced. Una participación muy buena. Particularmente estuve, lo oí, los compartí, que estuve con el director, y eso es orgullo,
de nuestra región, porque claro, son cundinamarqueses, son niños que tienen un folclore, y qué bonito es ver en música, pues ahí, en banda, la música de Jorge Velosa, de los hermanos Amado, de todos estos artistas de la música carranguera. Yo creo que Jorge Velosa también nos dejó un legado muy, muy importante en cuanto estuvimos en Ráquira grabando la sinfónica de Jorge Velosa. Importante, ¿por qué? Porque esto hace que la música carranguera llegue a otras, a otros mundos, a otros países, como fue Argentina, Estados Unidos, y se está propagando a través de este gran maestro. Claro que sí, don Gerardito. Pues como le comentaba, ¿no? Es orgullo para uno tener artistas de talla internacional allí en nuestro evento. Si Dios quiere, y señor alcalde de la administración, tienen a bien que otra vez yo participe el año entrante en este gran concurso, tiene que ser mucho mejor. Don Gerardito, hay un gran legado musical allí, miramos, de más o menos 100 CDs, todos originales, don Gerardito, todos originales, sola carranga, sola música campesina. De pronto podemos dar a conocer unos nombres de varios grupos musicales, don Gerardito. Por ejemplo, está Encanto Fiestero, que son de Tipacoque, Boyacá. ¿Sí? Así ligeramente, mire, El Son de la Peña. Ellos son pues, allí como de Maripí, su persona. Una agrupación muy reconocida. El Son de Allá. Son de Allá, sí. Que a Toñito Murcia le gusta esa canción que dice... La fiesta San Victorino. La primera vez que tuve en la feria San Vitoco, el grito de los venteros casi que me vuelve loco. Yo venía muy asustado porque nunca había asistido y a un sitio de multitudes como lo es San Vitorino. Esa es la canción del Son de Allá. Y tenemos aquí a Juancho el Jornalero, que sale por la Radiola TV. La recopilación del maestro Velosa. Ahí está la cucharita, está la china que yo tenía. Está Bailamos, señorita. Julia, todos esos temas que conocemos, su merced. Está el grupo Yerbabuena Martín Sáenz. Seguimos aquí con los nenes parranderos que son para allá de Boyacá, su merced. Los fulanos. El grupo Zambra, viviendo el folclor. Estos muchachos son de Boyacá. Tropezón Carranguero, también de Bogotá. Ilusión Carranguera de Simijaca. Mírenlos aquí, don Gerardito. Vamos a mostrarlos a Cotv. Muy bien, los conocemos muy bien. Israel, mi compadre burro perdido. Como lo llamo cariñosamente, mi compadre burro perdido. Lo felicito por este trabajo discográfico. En todas las emisoras hay un CD original, porque siempre le pedimos al artista un CD para la emisora y un CD para la colección. Los Laches de Colombia, tan su merced, los Laches de Colombia, tal grupo Tocazón que es Jaime Castro de los Filipichines, grabó con los hermanos Torres, ¿se acuerda la canción esa de los hermanos Torres? Que decía Chinita Ingrata, porque te fuiste, Chinita Ingrata, dejando el rancho tan solo y triste, eso era de los hermanos Torres. Está Jaime Castro y los Filipichines. Una de ellas. ¿La de Jaime Castro y los Filipichines? Sí. Bueno, ya casi me acuerdo, espere, don Gerardito. Ay, ¿se acuerda de esa que dice? Espere, a ver, don Gerardito. La última que grabó Jaimito Castro, que es la biografía de la vida del ser humano. Dicen que el rey del mundo, el rey de reyes, el grandísimo señor. Creando al hombre, creando al burro, creando al perro y al final creando al hombre. Esta fue la condición. Serás el burro que trabajas toda la vida, cargarás bultos al hombro y 30 años vivirás. Señor, señor, bueno, la canción es larga, porque viene la vida del perro, la vida del mono y la vida del hombre. Por eso el hombre vive 30 años de hombre, se casa y vive 20 años trabajando como el burro, cargando al hombro mercados para levantar los pelados como estamos tú y yo. don Gerardito, sigue aquí, miramos Jaime Castro, el hombre carranguero, Jaimito Fraile, son hermanos de Susa, grabaron un trabajo discográfico. El Son de Allá nuevamente, está el pastel es para todos, dice aquí, el Son Panelero, un grupo reconocidísimo. Sentimiento carranguero. No, Son Panelero, ¿se acuerda? Sí, también. Compadre, venga, les cuento lo que a mí me pasó ayer, que por dármelas de vivo casi me matan ayer. Estaba rete contento porque el patrón nos pagó los jornales de 2 meses y un encime que nos dio. La historia es que
que la chivata salió salió perjudicada, sí señor. Vienen aquí los hermanos Layton. Oiga esta música tan bonita. Lástima, don Gerardito, que en las emisoras, mire, las emisoras cogen los CDs y hay veces nos pegamos del último que sale. Del vallenato, del rock, de la música metálica, de toda esa joda. Y todos estos grupos musicales que son los hermanitos Layton, vea, un grupo muy bonito. La música es diferente a la carranga. Un sueño hecho realidad, los hermanos Layton de Chiquinquirá. Un sueño hecho realidad. Está un gran amigo aquí, los auténticos, John Vázquez, Johncito, un hermano para mí, un hermano, Johncito John Vázquez. Vázquez, sí, un hermano. ¿Cuál de el grupo los, cómo es, el grupo musical? Son Guararés, un canto al amor, él lo grabó, John Vázquez. Están los compadres, buena vida, los compadres tienen música mucho, estoy enamorado de Martica. Están los auténticos embejucados. Esos son por allí del occidente de Boyacá. La vieja Zoila, ¿se acuerda de la vieja Zoila? Ah, sí. Soy la que plancho, soy la que barro, soy la que hago de comer, soy la que... toda esa vaina. Que dices que soy la que le atiendo a la moza cuando no sé qué. La vieja Zoila, también la primera mujer que grabó carranga. Ah, sí, parece la... ni bolchiras. Mire, está Jacinto y los hermanos Amado aquí, véalo. Jacinto y los hermanos Amado, muy bien conocidos, para gozar y para gozar la vida. ¿Cómo es la canción esa de por allá la muchacha que se va para Bogotá? Y... ¿De Jacinto? Sí. ¿Será de ellos? Sí, Jacinto y los hermanos Amado. Ahorita no recuerdo, pues recuerdo la canción de Jacinto y los hermanos Amado, La cita de amor. La cita de amor. Y están los hermanos Galindo, vea. No son hermanos allí el de mi competencia, el del asadero. Son los hermanos Galindo de música bueno, parrandera. Y todo este legado musical, don Gerardito, mejor dicho, aquí por encimitica, vea, el grupo Yerbabuena, los duendes ancestrales, el son guararé lo tenemos aquí, son guararé, véalo acá, otra vez, son guararé donde trabaja Julito Bustos también, ahí está el son guararé. La última producción. La última producción, su merced. Está a bailar y a gozar con aires del Roblegal, están los parranderos del Guavio. Raquera, eso es música muy buena, don Gerardito. Yo para ahí a veces pongo mi música y la escucho. Con las emisoras un poco se conocen, poco se distinguen. El son de acá, no es el de allá, sino el de acá, otro grupo musical. Aunque la mujer le pegue, dice el tocayo Vargas, primer trabajo musical y por ahí está el segundo. Vea, está Sentimiento, Carranguero y los hermanos Bustos, trabajo original. Está el Chino Rico, aquí lo tuvimos, sí, en el Terruño, ¿se acuerda, don Gerardito? Estuvo por Acotebé, el Chino Rico. Son de mi tierra, haceme rico, mujer, haceme rico. Rumbo para el 2000, los parranderos del Guavio. También están en sueño, Sueño Santanderiano. Música santanderiana. Los Fiesteros de Boyacá, otra vez Jacinto. Siempre de cada artista hay como dos trabajos discográficos originales. Carlos Rodríguez, Los Juegos Bonitos. Los Juegos Bonitos. Un señor que también compone muy bien. Los Parientes, ahí están Los Parientes. Por aquí seguimos, don Gerardito, está, vea, Los Cuentos de José Ordóñez. Ya hay música también de Los 50 de Joselito, de Rómulo Caicedo, de Luis Alberto Posada, del Charrito Negro, Carranga, sí señor, está Viejoteca Bailable, mi merced, ahorita los desempolvamos en diciembre. Los Parientes. Aquí están los hermanos Castro y su carranga, son de Carupa, su persona, también ganadores sí, en guitarra de plata. Mucha gente que ha salido de allá. Y vea, está música popular, por aquí está Nelly Velasco, una mujer que canta ranchera. Los Vilipichines, grupo Jaimito Castro. El son de los palos de... Ajá, y por ahí está el son de los palos. Mi abuelo y mi abuela fueron. Bueno, el Chalán de la Sierra, vea, música ranchera. Ya todos ellos son música ranchera, el Chalán de la Sierra. Está... Carlos Gallardo, también con música ranchera. Está este tipo que canta música, el Soñador. Música así de esa que es como del Tolima, don Gerardito, para diciembre. El Son de la Loma, Equipama, Boyacá. Está Luis Emiro Murcia, está... que lo tuvimos en Susa, su música. Y en Simijaca también. En Simijaca, claro. Aquí lo, Wilson Ospina, gran intérprete de música popular. Wilson Ospina. Por aquí, el Gavilanes del Sur. Música norteña, Wilson Ospina nuevamente, Lupita, canta así como la basurita, parecida a las hermanas Calle. Aquí hay otro muchacho, Hugo,
Vieras, canta música. Y acá hay otro gran... Entre todos estos trabajos discográficos, más o menos 100 trabajos discográficos originales que están en el repertorio de la música de Don Jeróstico. La viejoteca de Don Jeróstico. Sí, señor, Don Gerardito. Bueno, Jeróstico, entonces nos vamos para Susa, Cundinamarca, a conocer todo su pasado, su gente querida que está allá en este pueblo. Sí, y también tenemos, vea, Don Gerardito, ahí al lado suyo está este sombrero. Es un recuerdo inolvidable. No tiene valor. No tiene valor. Casi ni lo presto. Porque es de este viejo querido que vemos aquí. De mi padre, Onofre Páez. Cuando en su hora de morir, su merced me dijo, me le entrega el sombrero y la ruana a mi chinito. Y ahí lo tengo. El niño consentido. Sí, señor. Y ahí hay otro sombrerito, este, por ahí hay. Y hay varios. También tenemos, no lo sé interpretar muy bien, pero tengo un requinto que lo voy a mostrar. ¿Lo mostramos, don Gerardito? Claro, Jeróstico dijo. Es un requinto que tiene como una historia, ¿no es cierto? Estos requintos eran de los... Cuéntanos la historia del requinto Jeróstico. Pues no lo sé tocar, yo no lo sé interpretar. Bueno, el amo y señor del requinto es Julio Bustos. Este requinto me pareció bonito, lo compré una vez, su merced, porque es la cusca de un armadillo. Sí. ¿Sí lo atisba? Sí, claro. Es la cusca de un armadillo. Y suena. Suena bonito. Julio lo ha tocado. Sino que se nos toquen los cuerpos. Pero Julito lo ha tocado y suena muy bonito. Suena chévere. Y ahí lo tengo de colección. Sobre todo por lo no clásico. Vale mucho, pero siempre. Lo clásico, Jeróstico. La guitarra puntera, también mía. Ahí la tengo como recopilación. El tiple. Requinto, tiple, guitarra. No los sé interpretar, pero hay veces por ahí me pongo a tocarlos. A tocarles las cuerdas. Y las guacharacas, esta guitarra es, ¿se acuerda, Gerardito? Yo creo que usted tiene una guitarra de estas. Sí, hace poquito compré una de esas. No, es que la compró. Esto fue auspicio de don Jorge Murcia y Avícola Murcia en el primer requinto campesino que hicimos en Susa. Estos fueron los trofeos que les entregamos a todos los grupos musicales. Y aquí, sino que este ya se me borró. Pero aquí decía, mire, inclusivamente dice Empresa Artesanal de Susa. Y aquí decía Avícola Murcia, hermanos, Jorge Murcia. Lo recordamos mucho. Y hicimos las guitarritas y las hicieron en Susa. Y estos fueron los trofeos. En Tiesto. No solo Ráquira hace ollas. Susa también. Susa también. Un muchacho, pero era de Ráquira, la misma joda. Y hizo y hizo los tiestos allá. Estas son las reliquias que tiene Jeróstico. De un Jeróstico, su merced, don Gerardito. Bueno, Jeróstico, entonces vamos a Susa, Cundinamarca, para terminar esta entrevista y llevar a los televidentes de Acotelé Simijaca lo que tenemos en nuestro municipio, en Susa, todos los artistas que desfilan a través de la radio, la televisión, en Cundinamarca y a nivel internacional. Pero, don Gerardito, lo más querido aquí en el Nidito de Amor, los recuerdos de amor. Los juguetes. Los juguetes de mi señora. Los peluchitos, ahí los mostramos, este casi me da Diego a traerlo, me tocó echarlo al hombro su merced. Este se llama Anielito Chiquito. Dijo el hijo mayor. Sí, el hijo mayor. Sí, don Gerardito, pues de todas maneras vamos a conocer parte de la vida de mi santa madre. Ancestral. Y de la casa paterna su merced, allí donde nació don Jeróstico. Entonces, vamos a Susa, Cundinamarca, a través de Acotelé Simijaca, Simi TV, el canal de todos los simijenses y su programa Patrimonio. Estamos llegando a la casa y al ancestro de Daniel Páez Jeróstico. ¿Qué le recuerda a esta parte de Susa, Cundinamarca? Me recuerda a todo, don Gerardito, la infancia, la niñez, la escuelita fue mi vereda, su merced. Y aquí, donde vamos a llegar... Es la casa paterna, la casita donde Toitico nos criamos, donde nació don Jeróstico, su merced. La vereda de Cascadas, este es el sector, este es el sector, don Gerardito, se llama Piedecuesta. Aquí donde lo crió don Onofre y la señora Mercedes. Correcto, don Gerardito. Aquí vamos llegando, estamos de entrada aquí a la casa, donde viví mi niñez, donde estuvimos toda la familia, todos los hermanos, mi padre, que gran agricultor en esta vereda de Cascadas,
en esta vereda de La Fragua y todas las veredas de nuestro municipio de Susa, Cundinamarca. Fue un gran agricultor, fue un gran señor, un gran obrero, administrador de fincas, un, mejor dicho, don Gerardito, un buen esposo, un buen padre, y hoy lo vamos a recordar. Bueno, para finalizar, Acotayé Simijaca, con la familia de Daniel, con la señora Mercedes, con la señora Juliet, con Jaime, aquí la cuñada de Daniel. De verdad, un agradecimiento muy especial por habernos brindado su hogar, esa hospitalidad tan importante que nos han dado al personal de Acotayé Simijaca, al programa Patrimonio, del cual hoy hacemos parte de esta transmisión, desde las instalaciones y la casa de Daniel Páez. Un agradecimiento, Daniel, a usted, a su familia, por este almuerzo tan exquisito, lo que es netamente campesino, de la cual Jeróstico fue con lo que se crió, con lo que realmente su niñez fue su infancia y a la vez parte de su cultura, de lo que comemos en el campo, de lo que producimos y de esto que hace que las personas nazcan y se críen con una fuerza de verdad descomunal, que hay veces el campesino lo muestra a través de su alimento y a través de todos los tiempos. Jeróstico, muchas gracias, y yo sé que este programa lo va a ver Simijaca en otras partes, porque son programas que se van a transmitir en base al canal de Chiquinquirá, otros medios que nos han pedido de que unamos nuestros esfuerzos, nuestras grabaciones, para que lleguemos a otros hogares, conozcan la tradición del pueblo cundinamarqués, del pueblo cundiboyacense. Sí, señor, gracias, don Gerardito. Y aquí a mi madre amada, pues acabes el almuercito y la sopa de cebada. Doña Mercedes, finalizando ya con su almuerzo, con su hospitalidad, muchas gracias de Acotayé Simijaca. A sus órdenes, que cuando se les ofrezca y tengan la oportunidad de venir, aquí está mi hogar, a sus órdenes. Señora Mercedes, felicitaciones por tener un hijo, ¿verdad?, un artista, sus hijos, que yo creo que son su legado, la parte más importante del ser humano. Sentirse orgullosa de esas personas que en su vida le han podido brindar ese cariño. Uno ve la hospitalidad, la formación, porque esto viene de los padres, y uno lo que adquiere lo demuestra con las demás personas, con otros en el colegio, en la universidad, en el campo, en cualquier escenario que uno esté, es el fiel reflejo de los hijos, de aquello que nos legaron nuestros padres. Pues sí, señor, de todos mis hijos, él es el Cuba. Y él es el que salió para echar coplas y para cantar y todo. Y a Dios gracias, son 8 hijos los míos, que mi Dios nos dio 8 hijos. Y han sido unos hijos muy ejemplares y muy queridos. Hasta ahora, pues yo no me quejo de ellos, porque ellos todos ven por mí. Y yo estoy feliz y contenta, y le doy gracias a mi Dios y a la Santísima Virgen que me los ha llevado por el buen camino, sino que cuando se me perdió, sí me iba viendo chiquita. ¿Por qué a Virgen Santísima? Eso fue una cosa terrible. Y él lo que hace es servir. Yo no me explico por qué se lo llevaron, si él lo que hace es servir y estar bien con la humanidad y servirle a la gente que lo necesita. Y lo mismo nosotros aquí. La casita, cuando se les ofrece alguna cosa, pues hasta la orden. Cuando se les ofrezca venir y hacer un piquete o lo que se les ofrezca, las órdenes. Y recordando algunas cantas de la autoría del maestro Jorge Velosa Ruiz y enseñadas por don Jeróstico, yo les puedo decir lo siguiente. La rosa nació en el campo, la clavelina en el mar, yo nací para quererte y poderte olvidar, la guabina y la guabana me quieren convidar, ellas dicen que me llevan, yo no me dejo llevar, ya me voy, ya me despido de tu casa y corredor, y de ver que no se pudo, yo me voy con tanto dolor. Don Jeróstico, parte de su juventud la vivió aquí en esta vereda, su terruño. ¿Qué piensa del campo? ¿Qué consejo le da a la gente? Cuéntanos su juventud, todo aquello que tenga que expresar de lo que sintió, vivió y aprendió aquí con la naturaleza. Claro que sí, don Gerardito. El campo que tanto quiero es el que yo necesito. Allá que yo tanto escucho el canto de los pajaritos, cantan y alegran la vida, y yo sembrando arbolitos que puedan volar tranquilos y así cantar muy bonito. El campo es lo mejor, don Gerardito. Uno siempre, pues como dice
la vida, ¿no? Se larga uno para la ciudad, su merced, y siempre extraña el campo. Siempre el campo es lo mejor, donde uno ha vivido su juventud, ha vivido aquella infancia tan bonita, tan hermosa, inolvidable, doña Nardito. Uno en el campo vive la vida inolvidable. Yo desde pequeño, acá en el campo, estudiábamos en el pueblo, y cuando ya tenía unos 15 años, bueno, desde los 11, 12 años, trabajaba, le ayudaba a mi cuñado en el asadero, en Susa. Él tenía su asadero donde ha nacido el sazón allí de los pollitos. Y trabajábamos, le ayudábamos, le colaborábamos mucho a él ahí en el asadero. Después ya vine a formar mi propia empresa chiquita de lechería, don Gerardito. Yo trabajé desde los 15 años recogiendo leche en la vereda de La Fragua. Hacia arriba se divisa esta vereda donde recogía leche en animales. Recogía en mis 5 burros, mis 3 caballos, 16, 18 cantinas de leche, y las entregaba acá abajito en Piecuesta. Trabajé 12 años en la lechería. Siempre se recogía la leche de 6 de la mañana a 11 del día. Señora Mercedes, madre de Daniel Páez, don Jeróstico. Señora Mercedes, cuéntenos cómo ha sido su vida aquí en esta vereda, en Susa, Cundinamarca, donde nació su hijo y todos sus ancestros. ¿Qué es y qué ha sido Daniel para la familia? Danielito para la familia ha sido un hijo muy querido y apreciado por todos los hermanos y nosotros, los padres, y también para sus amigos. Ha sido demasiadamente cariñoso y todo el mundo lo quiere y lo estima. ¿Cómo fue la vida de Daniel cuando niño, señora Mercedes? La vida de Danielito cuando era niño le ayudaba mucho al papá, porque él era agricultor y tenía su ganado y sembraba su agricultura, su maíz, su papa, su frijol, su alberja, y él le ayudaba. Y después ya cuando creció ya lo pusimos a la escuela, ya nos ayudaba menos, porque en ese tiempo, como eran 2 jornadas que se hacían por la mañana y llegaban allá a la 1 y los soltaban a las 4. Ya llegaba aquí, pues nos ayudaba, lo que tenían que ayudarnos. Y él ha sido un hijo muy especial para nosotros. Cuando pequeño, ¿qué era lo que le daba de comer? ¿Cuál es el alimento que, como niño, se crió aquí en este hogar? Don Gerardito, según me cuenta mi mamá, nacido en un aguacero. Y ahí mismito el guarapito me echaban en el tetero. Y aparte de eso, señora Merceditas, ¿qué más le daban? Pues le dábamos sopita, o sea, lo que se llamaba aquí mazamorra, de maíz, cuchuco de trigo, cuchuco de maíz, y papita. Y juguete. Y juguete, de veras, porque en ese tiempo no se comía así un arrocito ni una ensaladita como se come ahora. La comida de ese tiempo era sola hacer mazamorra y papas. Pero me cuenta que Daniel cuando pequeño era terrible y que va a ver lo echaban a la alberca. ¿Cómo es la cuestión? Ah, eso sí, va que lo iba a bañar. Pero cuando hacía mal es que por a las 5 de la mañana lo le echan un bañito, ¿cómo era? Lo echábamos entre la alberca, ¿no? Para que no se hiciera tener cóleras. Y así nos la pasábamos con él. Él era muy querido desde niño, o ha sido él muy querido de toda la familia y de todos los amigos. Es que algo enamoradito, ¿cierto, señora Marcelita? Sí. Enamorado, no mucho, porque en esta edad que tiene, no ha engendrado sin un hijo. ¿Como algo flojo? ¿Algo flojo, señora Mercedes? Pues flojo no, porque eso él se ha rebuscado, pero en ese sentido como poco. Bueno, y de los hijos, ¿qué pilatuna se acuerda así cuando era pequeño, Daniel, señora? Cuando era pequeño, un día no lo llevé que fuéramos a llevar por aquí arriba unos ganados, y se fue adelante y cogió y se metió entre un pozo que había ahí,
y cuando yo salí arriba a la planadita ya no lo veí, y entonces yo ni me acuerdo qué era lo que le decía, como que malas palabras. Ay, Dios mío de los cielos, y ahí él me ayudaba a ordeñar una vaquita que tenía, y le ayudaba también a él, me ayudaba mucho en los quehaceres de la casa. ¿Y él dónde estudió la primaria, señora Mercedes? Él estudió la primaria aquí en Susa. ¿En la vereda o en el colegio? En el pueblo. Y de ahí en Simijaca, la secundaria. Y ya después, ya él ya se fue de aquí de la casa. Entonces ya fue cuando él siguió allá con los amigos, y él bregaba a conseguir trabajo. Bueno, y en la parte artística, cuando pequeño, ¿qué le gustaba a él? ¿La música, el baile? ¿Qué afición tenía Jeróstico, señora Mercedes? Pues él siempre le gustaba la música, pero no fuera porque hubiera familia música, ¿no? Y retajilas, que eso sí echaba coplas por un lado y por el otro. Ser de Susa me gusta. ¿Y qué más le cuento yo? Y ahí después ya salió de la secundaria y ya él se fue a conseguir trabajo para su sustento de sus cosas que él tenía que comprar, porque nosotros, como éramos pobres, o toda la vida hemos sido pobres, entonces no alcanzaba uno a darle lo que él necesitaba, porque como eran 8 hijos, entonces por darle a los unos no podía uno darle a todos. Por dar a los primeros, el último ya no le tocó nada. Eso. ¿Qué fue lo que más le heredó Jeróstico a don Onofre? Pues... El bigote. El bigote, de verdad, la fisonomía de él. El se, más parecido. Sí, señor. Y lo calmado. Y lo calmado, de veras, porque mi viejo era muy querido y muy calmado, mucho paciente. ¿Y lo político, a quién le sacó ese tinte? ¿El político? Sí. Él no es político. Pero estuvo como concejal en Susa, Cundinamarca. Ah, pero fue ya que lo apoyaron aquí en Susa, para que fuera concejal. Pero no porque ninguno de los tíos ni primos, el papá. El primo. Ah, el primo Chucho, sí. Pero él es de Florencia, el primo Chucho. Diputado. Es diputado de la Asamblea. ¿Y don Onofre, cuánto tiempo hace que, como dicen, se fue al otro mundo, señora Mercedes? Ya va, hace 2 años y medio, más larguitos, no mío. 2 años y medio larguitos. Pero era un esposo muy, muy querido, uy, sí, muy ejemplar y muy harto. Él no permitía que ellos fueran a coger lo ajeno, nada, porque la muenda que les daba era terrible. Y ellos se acostumbraron así, a no quitarle a nadie nada. En este sector fue donde siempre ha vivido la infancia Jeróstico y la familia, sí, Páez Ballén. Sí, señor. Aquí en esta casita nací yo, y ahí también nacieron todos mis hijos. ¿Los otros hijos qué profesión tienen o qué se dedican los otros 7 hermanos? Pues la mayor es... Rectora. Es rectora y ella está trabajando en... Quipile, Cundinamarca. En Quipile, Cundinamarca. Y Mericita, pues ella está aquí conmigo, acompañándome. Y Fernandito, él tiene un almacencito allá en Susa. Y Carlitos, él es aquí del campo, tiene por ahí unas vaquitas y ordeña. Y Julito, él tiene, se casó y la señora vive en Susa, ambos, y tienen 3 hijitos. Y Dorita. Ah, es que primero fue Dora, pero es que Dora es una ahijada y ella fue la que
también formó el hogar, porque yo duré 9 años sin hijos. Y ya ahí sí llegaron todos unos tras de otros. Después fue, como dicen, un racimo lo que llegó. ¿Y qué? Íbamos en julio, ¿no? Íbamos... María. ¿Ah? María Dolores. María Dolores enseguida. Y enseguida fue Pedrito y la cuba y la raspatía, esto fue Danielito. La razón que le gusta la cocina. Así es. ¿Qué pues más sí. recuerda la señora? La señora Mercedes. Mercedes en la juventud, en su juventud también, ¿qué nos cuenta cuando, como dicen, sus 15 años, cuando es la flor de la juventud? Hoy no, la vida de nosotros, los hijos de mi papacito, fuimos muy terribles de sufridos, porque nosotros nos tocaba andar sin alpargates y ropita muy poca, ropita. Y la comida no nos daban sino sola mazamorrita, lo que se llamaba mazamorra, un cuchuco. Con tallitos. Y tallitos y alberita o papita, pero ay, eso nosotros sufrimos mucho, todos los hermanos. Éramos 9 hermanos, pero sufrimos demasiado. Y de ahí yo me fui cuando tenía como 13 años, me fui para Bogotá. Y de ahí cuando mataron a mi papá, lo mataron en el 1949. ¿En la época de la violencia? Sí, señor. En la época de la violencia, cuando mataron a... Para Eliezer Gaitán. A Eliezer Gaitán. Usted ese quietico que tiene una avispa. Una abeja ahí. Y de ahí para acá, ¿qué nos cuenta, señora Mercedes? Pues de ahí ya yo había ido. Cuando volví, entonces, cuando mataron a mi papá, que volvimos con mi madrecita, entonces ya fue cuando me conocí con mi marido. Ya él estaba con los padres también. Y fue cuando nos conocimos y ahí... Nos duramos un año en amores, como dicen, y al año de que nos conocimos nos casamos. Bueno, señora Mercedes, ya por último, para terminar, para el programa Patrimonio en Simijaca, Cundinamarca, ¿qué consejo le quiere dar a la juventud, a todos estos hijos y a estos niños que hoy nosotros somos de pronto el ejemplo y lo que ellos van a seguir para sus vidas? Pues yo les daría el consejo que quieran mucho a sus padres y que los respeten y que se dejen dar un consejo, porque hay hijos que ahora se han vuelto tan supremamente como agresivos con varios padres. Y eso no está bien, porque ellos tienen que dejarse dar un consejo, que no es un mal que los padres les hacen, sino ellos les piden que sean buenos hijos, que sean obedientes, que les hagan caso a los padres y que se tengan una, ¿qué se llama eso? Con la humanidad. Que les den buenos consejos y que sean unos hijos respetuosos y que sean amables con la humanidad, con sus semejantes. Bueno, señora Mercedes, muy amable, desde Susa, Cundinamarca, nos encontramos hoy y hemos llevado este término de la entrevista que hemos llevado a través de Acotayo Simijaca, Canal Simi TV, a Daniel Páez Jeróstico. Muchas gracias por abrir las puertas de su casa, a la señora Mercedes, a su familia, a sus hijos y a todas las personas que han colaborado para llevar a este programa. A sus órdenes, aquí cuando se les ofrezca alguna cosa, con mucho gusto, ahí estamos a la orden. Gracias, Daniel, gracias a toda la gente. Y uno de los últimos mensajes, Daniel, a través de nuestro canal para el día de hoy. Claro que sí, don Gerardito. Siempre, como hablábamos, don Gerardito, en la música carranguera siempre hay temas alusivos a todo, ¿no? Y qué bonito por allá cuando un grupo musical sacó una canción que siempre... la recuerdo y la he escrito, y son los caminos hacia donde mi madre,
Dice que caminitos, que camino muy alegre por las tardes, cuando yo me voy para el pueblo, mi mamita, que es la que tanto ha rezado, y hoy le canto porque llega el fin de año. Madrecita, yo le traigo serenata, con amor, con alegría y con la esperanza. Su presencia me mantiene muy alegre, bien alegre, que siempre nos acompaña. Hay caminitos, yo los recuerdo, con mi madre voy al pueblo, mi terruño, que lo quiero, y mi madre, que es mi consuelo. Madrecita, yo te voy a regalar muchas cosas que mereces de verdad. Mil abrazos, su ternura es lo mejor, mi viejita te llevó en mi corazón. Es mi dicha tener aquí a mi madre, vivo alegre por donde quiera que yo ande. Le dedico estos versos porque la quiero, madrecita, eres para mí el consuelo. Su consejo para mí ha sido importante, el cariño que me brinda es lo mejor. Mis amigos, que los que tanto yo quiero, siempre, siempre, por donde quiera que voy. Madrecita, eres para mí la vida, una rosa del jardín más florecida, una flor que al mirarla da alegría, eres la reina de la casa, eres muy querida. Madrecita, yo te quiero, yo te llevo en mi pecho, madrecita mía, yo te sueño y te llevo en mi pecho. Una de las palabras tan bonitas, Heróstico, de verdad que lo llena de una emoción, todo lo que una madre puede brindarle a uno y lo que uno aprende de ellos, y realmente es el reflejo, los espejos que nosotros tenemos. Acosté de Simijaca, desde Susa, Cundinamarca. Patrimonio presente, y estaremos nuevamente con otros artistas, otras personas que a través de nuestro canal vamos a mostrar con el pasar de los días y el tiempo. Y de esta manera finalizamos Don Heróstico, una narración contada en 4 capítulos acerca de un susimijense que es anticuado para muchos porque transmite el saber tradicional mediante los cancioneros y las poesías populares. Les recordamos que desde julio de 2012 hasta febrero de 2013 inició la segunda temporada de Patrimonio. En marzo de 2013 iniciará la tercera temporada, así que no se pierdan las sorpresas novedosas. Hasta aquí. Patrimonio, otro producto de Simi TV, el primer canal profesional de la provincia de Duarte. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó, Bochica, Bachueso y Sipa, esa es mi generación. Mi casta es de Chipchapuro y soy puro corazón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Mi tierra es cuna de historia y de leyenda. Qué bueno es ser de Cundinamarca. Qué bueno es ser cundinamarqués. Llegue usted por esta tierra a saber lo que es sabroso. Por donde usted me la mire, la gozará sin reposo. Por eso es que yo lo invito a esta tierra conocer. Qué bueno es ser de Cundinamarca. Qué bueno es ser cundinamarqués. Evocaré en Guatavita a mi ancestro antepasado, de azul, amarillo y rojo, por las tierras del Dorado, de Ruan al altiplanicie o de Poncho Calentano. Qué bueno es ser de Cundinamarca. Qué bueno es ser cundinamarqués. Empezaremos, señores, por donde comienza el cielo, Villa Pinzón, Chocontá, por su escauga Chansipa, Tocan Sipas, Esquilé, Huascaso por la Calera, y en la Catedral de Sal, por Zipaquirá es que rezo,
en Chihuahua, en Cajicá, a sabor y arbo en Pochero. Enrumbaremos Patavio, su baño medicinal. Tengo su bachoque y cota, su paisaje a disfrutar. Por Funza, Mosquera y Faca, iremos Palo Caliente. Oh Virgen de Oaxaca, te pido de corazón que me bendiga Madrid y proteja Zipacón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Y nos vamos pa' Tierra Caliente, compadre. Ay, como ansío llegar a las guaguas de la polla, Villeta, miel y dulzura la que tienen sus morenas. Pero en Sasaima y Albán, que me tonen cachipay, ten a la mesa y pile ya no laima, linda napoima, como toca y mano hay. Siento que vienen y arrullan las brisas de Magdalena, la ciudad de las acacias, Girardó, qué cosa buena. Son noches de agua de Dios, la evocación a la vida, Tibaco y Silvania, Biota, Fusagasugá, Pan de Arbeláez, Pasca y todo su mapa. Caquesaún y Chipaque son la flor de la montaña, Choachijome y Cubaque, y el que llega allí se amaña. Al tocar cielo en Chingaza, ahí siento que hablo con Dios. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Cachetabala, Medina, tierras lindas de verdad, siento que soy cordillera por manta y por macheta. Cucunubal en Guasaque, Simijaca, Nemocón, creo que mi corazón anda ya por Ubate. Pacho, si es tierra querida, y eso se lo digo a usted. La Peña Caparrapí, Jacopipa y Melamalma, en Utica voy pa' La Vega y ahí contagia el sentimiento. Al llegar a Bogotá, buena, noble y señorial, la estrofa no me alcanzó pa' lo que yo estoy sintiendo. Tierra donde habita el cóndor, el orgullo de mi ancestro. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués. Qué bueno es ser de Cundinamarca, qué bueno es ser cundinamarqués.